El producto conocido con el nombre de palcohol es una fórmula nueva que permite el consumo de una bebida alcohólica con solamente mezclar el polvo con 6 onces de agua. El producto viene en un paquete que se cierra hermético y tendrá el mismo contenido que una bebida alcohólica estándar. Hasta ahora, cuatro sabores han sido aprobados, vodka, ron, cosmopolitan y margarita. La llegada del alcohol en polvo también trae desventajas. Por su ligero peso, las personas pueden introducirlo más fácilmente en lugares públicos donde el alcohol sea prohibido. Por lo menos uno de los senadores de Nueva York está en contra de esta bebida. Companies that have advertised this have advertised it directly to kids, have advertised it in ways that uh, don't have any any intent other than to have people ingest a whole lot of alcohol quickly, and that can be dangerous. En Canadá el producto ha sido rechazado. We're telling parents, watch out. We're telling governments, be careful. And we're telling the police, good luck. The moment somebody is going to make it available on internet, anywhere on planet Earth, it's going to come here one day or the other. Varios estados, incluyendo Carolina del Sur, Utah, Tennessee y Nueva York, están considerando prohibir el alcohol en polvo. aquí en san diego las opiniones están divididas. i think it's going to be a disaster that potential of, of not knowing the after effects of long-term effects i don't know if the the gentleman has done enough research to so that we have a, a clear picture as to where we're headed sounds cool i would definitely try it it doesn't okay. sound bad i heard it's a safe alternative to uh, not get so drunk actually because it wears off a lot faster. La venta del producto será sujeta al mismo reglamento que para una bebida alcohólica en estado líquido. Se necesitará tener 21 años o más para comprarla. Para sin Roxana Paul.